Quiero hacerle una pregunta muy importante y quiero que me la responda en los comentarios. Señora, señor que me ve desde casita, ¿usted estaría de acuerdo? Ojo que puede llegar a ser polémico esto, ¿eh? ¿Usted estaría de acuerdo en que se apliquen exámenes? Sí, así como me escucha, exámenes mentales a todos y cada uno de los precandidatos de los partidos rumbo al 2024. ¿Usted estaría de acuerdo en que se realicen exámenes mentales para los precandidatos, sobre todo de la oposición, que son los que están más vueltos locos? ¿Usted qué piensa? Póngamelo ahí abajo. ¿Qué pasó, señoras y señores? ¿Por qué le hago esta pregunta? Bueno, la cosa es un poquito fácil, y es que, señoras y señores, se están volviendo dementes en la oposición. Se están poniendo cada día peor. Y eso me llega a preocupar porque, al final de cuentas, son parte de la política mexicana, y eso, pues, internacionalmente, al menos a mí sí me da bastante vergüenza, ¿eh? Me da bastante vergüenza. Tal es el caso de, mire, Santiago Krill, que ya se le están yendo las cabras, que ni siquiera el nombre de la candidata que fue a apoyar se supo, y la confundió con el militante del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas Villegas. Fue a apoyar al señor Santiago Krill, Alejandra del Moral, y terminó cambiándole el nombre totalmente, avergonzado, ya mejor ni dijo nada. Ahí está el momentazo, vamos a verlo. Estamos aquí para apoyar a Ale del Villar. En primer lugar, estamos aquí para apoyar a Ale del Villar. En primer lugar, Ale del Moral. Ale del Moral. Ale del Moral. Y bueno, así quedó, señoras y señores, Santiago Krill en vergüenza frente a Alejandra del Moral. Y ojo, señores y señores, que acaba de salir una petición. Una petición que va avanzando como no tiene idea. Y es que están pidiendo en change.org, una página en donde hacen ciertas peticiones que a veces funcionan, a veces no. Pero bueno, este ejercicio que se hace a través de internet me parece, si tal vez no llega a ser, no sé, no llega a tribunales las peticiones que se hacen o que inician en change.org, sí son como un punto de referencia para ver lo que la ciudadanía cree o piensa, al menos dentro de la política mexicana. Y es que están pidiendo que Lili Téllez sea atendida por un psiquiatra. Así es, señores, están pidiendo firmas para que Lili Téllez por fin ya se atienda con un psiquiatra que tanta falta le hace a la señora. Después de la terrible actuación berrinchuda y falsa de la senadora Lili Téllez, haciendo el ridículo, ofendiendo y denigrando a varios integrantes de la 4T, además de hablar con palabras discriminatorias hacia diversos sectores de nuestra población mexicana, están pidiendo que Lili Téllez ya sea atendida por un psiquiatra. ¿Lili Téllez lo ocupará? Yo creo que, mire, si no un psiquiatra, Lili Téllez sí necesita, esto lo estoy diciendo en serio, no es en broma, sí necesita atención mental a las de ya. No sé si es el ego, si es la arrogancia o qué tanto esté teniendo Lili Téllez por la cabeza, que le está haciendo tanto daño, que se está imaginando cosas que no están sucediendo, y sobre todo está quedando ella muy, muy mal parada. Y hablando de los que deberían de hacerse este examen mental, vamos a ver a unos cuantos que seguramente usted va a decir que a más de uno sí le urge. Thank you.
hacer mención de que Ildefonso Guajardo está en tránsito a este evento y que Francisco Javier Cabeza de Vaca está conectado vía streaming. Muchas gracias. Cabeza de Vaca no dio la cara. ¿Qué pasó aquí? Le explico. Este es un evento en el cual recuerda que tras el fracaso de ¿cómo se llamaba esta organización que creó Va por México? Bueno, la organización de Gustavo de Hoyos y Claudio X González, la que creó Va por México, prácticamente no les resultó, no les la gente no tuvo simpatía por ellos y crearon este nuevo grupo que se llama Unidos, en donde hicieron este evento para prácticamente desfilar y presumir a los próximos precandidatos de la oposición. Y de todos estos, no se hace ni uno. Vamos a ver a todos de uno por uno. A ver, por acá, ahí tenemos a Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Gustavo de Hoyos, que también ya se destapó, Lili Téllez, Claudia Ruiz Massú, Paredes, Silvano Aureoles sin su banquito, Miguel Ángel Mancera y Romero. Señoras y señores, esa es la carta de presentación de la oposición. ¿Usted votaría por ellos? ¿Usted estaría a favor de que alguno de ellos fuera presidente de nuestro país? O le hago la pregunta más bien, ¿cuál o cuántos de todos estos ahí presentes necesitarían un examen mental que le surge? Ojo, que toda esta pasarela que le hicieron, pues la hicieron sin dos personas que también han dicho que quieren llegar a ser candidatos. Ahí están los dos. Ricardo Anaya, que no lo invitaron ni siquiera al evento desde su casita para hacerlo vía videollamada, como sí lo hicieron con Cabeza de Vaca, por ejemplo, pero a Ricardo Anaya ya ni siquiera lo invitaron ahí. Y Alito Moreno, que le hicieron prácticamente el fuchi, ¿eh? Ahí sí parece que le hicieron el fuchi al todavía líder del PRI. Lili Téllez fue cuestionada sobre el tema del método, que al parecer ni siquiera ella conoce, o sea, no conoce el método y ya dice cómo se va a elegir a la próxima persona que encabece a la oposición. Vamos a escuchar lo que dice Lili Téllez. ¿Y los partidos están dispuestos, o sea, están abiertos a que se abra el método de selección de las candidaturas, senadora? El PAN, yo no me he afiliado al PAN, pero lo que escucho en el Partido Acción Nacional es que quieren ganar la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y las gubernaturas que vienen. Y eso solo se puede hacer con las candidaturas más competitivas, con las personas más competitivas. Por eso insisto en que debe ser ya, debe anunciarse ya el sistema por el que se va a elegir y ya proceder, porque del otro lado, por parte de las corcholatas de aluminio, pues están haciendo un uso criminal de los recursos del Estado para su promoción ilegal, y nosotros ya tenemos que estar unidos todos. ¿Cuál sería el método, senador? No sé cuál utilizar. No sé cuál sería el método, pero el método debe ser transparente, abierto a la ciudadanía, un método que dé la completa confianza en que vamos a competir para ganar. Aquí de lo que se trata es de echar a Morena, que quede claro, Morena no son unos políticos rivales de otros políticos, Morena son los enemigos de los mexicanos. Bueno, las declaraciones de Lili Téllez, ella sí es muy amiga, ¿no?, de los mexicanos. Esa es muy querida, ¿no? Por donde quiera que pasa, quieren abrazarla, quieren una foto con ella, quieren acercarse, quieren platicarle, quieren darle su beneplácito, incluso la buscan todos y cada uno de los días para pedirle apoyo sobre diversos temas, porque tanto confían en ella que todos los días tiene repleta su oficina de gente que la busca porque la adoran, ¿no? Sí, claro, Lili Téllez alucinada, ¿no? A diferencia,
ojo, y quiero aclarar, aquí no somos partidarios de nada más Claudia Sheinbaum. Aquí somos 4T. Y si es Sheinbaum, si es Marcelo Ebrard, si es Adán Augusto o el poderosísimo Noroña, aquí vamos a estar apoyando a la 4T. No andamos de que, no, yo soy de los de Claudia y que se frieguen los de Marcelo. No, no, aquí nos gusta, aquí no nos gusta andar por las ramas. Vamos a ver, mire, la diferencia. Nada más por poner un ejemplo por el tema de Lili Téllez, que ha puesto como su rival tal cual a Claudia Sheinbaum. Ahí está. A punto de llegar a Nuevo León. El escenario en Nuevo León. Claudia Sheinbaum frente a 5,000 personas que se hicieron presentes en un evento. ¿Eso lo haría Lili Téllez? ¿Usted cree que Lili Téllez lograría eso? Yo no. Su opinión es muy importante. Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. Recuerde que me ayuda bastante. Cuando lea, aprieta la manita arriba, le da al like. Yo me despido. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México en Noticia. Nos vemos en el siguiente video.